sensación linda, hermosa, ¿no? Porque es una oportunidad muy linda para mi carrera, que hace 2 años y medio, ¿no? que soy técnico acá del club, con la reserva, pero bueno, un desafío muy grande. Estoy muy contento también por el grupo que se armó, el cuerpo técnico, digo, y bueno, y más los jugadores que hay un buen plantel, pero bueno, te voy a repetir, es un orgullo muy grande poder estar a cargo del plantel de Tigre. Todos saben, ¿no?, que uno es hincha. Imagínate lo que es mi cabeza hoy o la semana pasada cuando lo confirmaron. Así que bueno, con toda la fe del mundo, pero bueno, es un orgullo grande, ¿no? La reserva de Tigre, las juveniles, representa, ¿no?, el futuro del club, que es muy importante. Por eso acepté el desafío también cuando apenas me retiré, ¿no?, poder estar a cargo de las juveniles, porque uno sabe que es el futuro del club. Pero bueno, fue algo lindo poder trabajar estos 2 años y medio en el club, conocer buenos jugadores, por ejemplo, ahora que están en primera, como Jacopuzzi, Ivo Keller, Bustamante, Bolaño, hay muchos, Zenobio. Para nosotros, ¿no?, que está muy abajo, es algo muy lindo, ¿no?, que estén en el plantel profesional, porque es como una caricia al corazón, ¿no?, que lo que hacemos nosotros ahí abajo, el trabajo que se hace, no solo yo, muchos técnicos, profe, que dejan el alma en cada entrenamiento, en cada día, para que el futuro del club sea grande. Así que es algo lindo poder compartir esos 2 años y medio con todos esos juveniles que son el futuro del club, ¿no? Estoy muy contento, ¿no?, por el cuerpo técnico que se armó, que pude armar. Yo siempre digo que priorizo, ¿no?, las personas y también cómo trabaja, y por eso, bueno, uno se decidió estar acá en este momento, en esta situación, porque estoy muy tranquilo con la gente que labura conmigo. Bueno, el primer ayudante, todos saben, ¿no?, que Mariano Pacini, el segundo Miguel Ferrara, el primer profe Diego Becker, que tiene mucha experiencia en muchos clubes nacionales, tuvo varios ascensos. Bueno, el segundo profe es Gustavo Maschi, que me siguió, que estuvimos 2 años y medio en reserva con él, que es el coordinador de todos los profes de las juveniles. Y bueno, y Dani Isla, ¿no?, que está conmigo desde que yo llegué, que uno lo pudo traer, no estaba trabajando en ese momento, y apenas yo le dije que quería ser parte del cuerpo técnico para venir a las juveniles, en ningún momento dudó. Así que bueno, más o menos es el cuerpo técnico, y vuelvo a repetir, yo estoy muy tranquilo porque los que están al lado mío saben mucho, me rodeé con buena gente, y bueno, todo por el mismo objetivo. Yo siempre digo, no, todo junto es mejor, y bueno, así que estoy tranquilo por ese lado porque me armé bien. Nosotros con el cuerpo técnico no lo vamos a casar con ningún estilo de juego, ningún esquema, porque bueno, también hay que depender cómo juega el rival, pero sabemos, los jugadores saben, nosotros sabemos que acá en ese orden es Tigre, es correr, meter y jugar. Ojo, que a mí me gusta que los equipos jueguen muy bien, pero el Nacional, esta división, te lleva a correr primero, a meter y después jugar, porque bueno, uno la conoce, jugó varios años en la B Nacional y sabe cómo son todos los equipos, que corren mucho. Así que nosotros tenemos que equiparar eso, igualar mínimo y más también en correr, como dije, en meter y después jugar, porque bueno, todos sabemos, ¿no?, la clase de jugadores que tiene Tigre. A mi parecer es uno de los mejores planteles del Nacional, pero bueno, ahora hay que demostrarlo, que es lo más difícil, pero bueno, tengo mucha fe que va a salir todo bien, que vamos a llegar al objetivo que queremos todos. Así que bueno, hay que estar todos juntos, todos unidos, hincha, jugadores, cuerpo técnico, dirigente, así que todos unidos por ese objetivo, y bueno, ojalá que se pueda dar. Mi objetivo hoy es ascender, porque es el objetivo de todo el mundo Tigre. Somos muy conscientes de lo que nos jugamos, lo que me juego en este puesto. Los jugadores también saben que será ascender, porque todos queremos ese objetivo. Y después, no, déjame mandar un abrazo grande a todos los hinchas de Tigre que me mandaron mensajes, por el cariño que me brindan día a día. Yo soy un agradecido, ¿no?, por el cariño que me dan, y bueno, ojalá que todo lo que me dan yo le pueda demostrar o darle esa alegría que todos queremos, ¿no?, que es el ascenso. Así que bueno, siempre voy a decir lo mismo, soy un agradecido a al mundo Tigre, porque lo poco mucho que uno tiene me dio el club, y el cariño de la gente para mí es algo
impagable, y así que esas cosas no, para uno no tienen precio, ¿no? Y que se queden tranquilos que vamos a dejar todo para el objetivo, ¿no?